una explosión y un incendio en una fábrica de pólvora en Rusia mataron este viernes a 16 personas. Según los funcionarios, la explosión afectó a la planta de Lastig en la región Raisan, a unos 270 kilómetros al sureste de la capital de Moscú, explicó el Ministerio de Emergencias ruso. En un primer momento, las autoridades dijeron que la explosión había causado 7 fallecidos y que otras 9 personas estaban desaparecidas, pero horas más tarde anunciaron que estos habían perdido también la vida. Una persona fue hospitalizada con lesiones graves, según funcionarios locales. Un video mostró el momento exacto de la explosión con una enorme bola de fuego elevándose en el aire, y las fotos de las secuelas mostraron una escena de destrucción total, con humo saliendo en los escombros. La causa exacta no está clara y la agencia del noticiero citó a una fuente diciendo que había sido ocasionada por no observar los procedimientos técnicos adecuados. Un total de 170 efectivos de emergencias y 50 vehículos participaron en las labores de extinción del fuego, según el ministerio. De acuerdo con el ministerio, la causa de la explosión fue un fallo no especificado durante el proceso de producción. Para Enlace Noticias, Gabriel Rosas.